Antes de comenzar con el vídeo, chicos, comunicaros una cosita importante en cuanto al incienso, algo que muchos estabais esperando. Niantic no se ha comunicado al respecto, simplemente hay un post en cuanto a bug que están investigando, pero que sepáis que ahora mismo, y aunque esto no es definitivo ni Niantic ha comunicado nada, repito, oficialmente, si tenéis ticket, solo si tenéis ticket, el incienso está funcionando estando sin movimiento. Más o menos un Pokémon cada entre 40 segundos y un minuto se reporta aproximadamente, parecido a lo que había anteriormente. Solo si tienes ticket. Esto no sé si es algo oficial que Niantic ha decidido a última hora. Si es un error, lo están solucionando, como pone en el blog, y realmente desaparecerán las próximas horas. Yo no os voy a recomendar que compréis el ticket solo por esto, porque igual lo solucionan a las 2 horas, o igual no y lo dejan todo el GoFest, porque aún no se han comunicado, pero que sepáis que si estáis quietos y tenéis el ticket comprado, el incienso funciona cada minuto aproximadamente. Repito que Niantic no se ha pronunciado al respecto, sus propios patrocinadores, algunos, están dando por válidos todo el incienso, yo os lo comunico, pero que sepáis que, ya digo oficialmente, no hay respuesta. Están investigando que muchas veces aparece tanto por cebo como por incienso el Pokémon y luego desaparece, pero que aparezca, puedas capturarlo sin movimiento y sin nada, como hace unos meses, ahora mismo es posible. Así que bueno, no sé cuánto durará esto, si lo solucionarán, si lo dejarán, pero que lo sepáis por si acaso, ¿vale? Así que, dicho esto, comenzamos con el vídeo. Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo la primera de dos guías del GoFest 2022, día 1, o sea, 4 de junio. Ya os adelanto que es un vídeo de dos en cuanto a guías, porque en este vídeo en sí me faltaría la investigación completa de Shaymin que dan con el ticket. ¿Por qué me falta esto siendo una de las cosas más importantes? Pues básicamente porque ya sabéis que esta investigación especial no es una investigación normal, te la dan con el ticket y dentro de la investigación tendrás que coger 3 modalidades y dentro de esas 3 modalidades, 3 dificultades, es decir, para que os hagáis una idea, serían como 9 infografías diferentes. Las recompensas vienen siendo igual, todos vais a obtener Shaymin, etcétera, pero es muy tedioso, son casi las 2 de la mañana cuando yo estoy grabando pre-GoFest, y la verdad es que no sé cuándo va a estar ese vídeo. Las infografías en cuanto podamos estarán en redes, pero de momento, quitando esa investigación especial, que os intentaré traer lo antes posible, os dejo todo el resto del GoFest en día 1. No me voy a parar tampoco en Asuka, cuáles son los mejores hábitats y qué sale de cada uno en especial y cuál es la mejor hora, porque tenéis un vídeo de eso, incluso las megas que son mejor para cada hora, etcétera. Y también tenéis un vídeo preparatorio del GoFest con lo que hay que hacer antes del GoFest, lo que se puede hacer durante. Así que en este vídeo os traigo todo el primer día del GoFest, excepto la investigación especial de Shaymin. Os lo voy a dividir en unas partes para que sea muy fácil y os voy a comentar un par de cosas. Por ejemplo, ciertos cambios en el incienso, bueno, que ahora veremos, ¿vale? Entonces, guía del GoFest, día 1, vamos al lío, ¿vale? Tenemos la entrada por 15 dólares. La entrada de 15 dólares nos dará acceso a cosas de pago el día 4 y 5 de junio y luego el día 27 de agosto será íntegro de pago. O bien compras ahora la entrada para los 3 días o compras para el 27 de agosto una entrada por 11 dólares, ¿vale? Lo primero que te da este ticket de pago es una medalla exclusiva. De hecho, si habéis comprado ya la entrada, la deberéis haber recibido ya, ¿vale? Entonces, todos los entrenadores, tengáis ticket, no tengáis ticket, ¿qué es lo que tenemos todos, sin diferencias? Lo primero son hábitat rotativos. Cada hora va a haber un hábitat con un spawn especial, ¿vale? Dentro de ese spawn especial habrá un par de Pokémon más difíciles de ver, pero todos veremos el mismo spawn. Lo único que cambia es el incienso. Si tienes incienso, verás unos Pokémon extras por incienso, pero realmente en spawn va a haber siempre lo mismo, ¿vale? Por aquí os estaré dejando los hábitats, no me voy a parar mucho porque ya sabéis lo que sale, lo que es mejor de cada hábitat, etcétera, en un vídeo que hice ayer. También, si no tenéis ticket, todo el mundo, tendremos una foto de Photoboom de Pikachu con un gorrito de flores. Si tenemos ticket, en vez de una foto serán 5 Photoboom, ¿vale? Uno sin ticket, 5 con ticket. También estará para todo el mundo de manera gratuita la camiseta del GoFest 2022. Tendremos stickers especiales que se podrán conseguir en regalos, en pokeparadas, etc. También se podrá comprar ya un gorrito de Shaymin en la tienda. Esto está para todo el mundo para ser comprado si os interesa. Y también tendremos raid exclusiva. Las raid también van a ser las mismas para todo el mundo, ¿vale? El día 4 sabemos todos los Pokémon que hay en raid.
tengas ticket o no tengas ticket, las vas a abrir y las vas a poder hacer exactamente igual. Independientemente de que si tienes ticket, ahora veremos que te darán pases presenciales gratis. Pero las raids las puede hacer cualquiera. Además de esto, dentro de los hábitats y del spawn en general, se han activado 4 nuevos shinies que todo el mundo podrá ver. Si tienes ticket tendrás más probabilidad de verlos, pero si no, igualmente activados están. Estamos hablando de Rumis, por supuesto su evolución Brilun, Numel y su evolución Camerut, Carrablas y su evolución Scavalier, Selmet y su evolución Aphelgot y Axiu con sus evoluciones de Flexur y Haxorus también, ¿vale? Estos son los 4 shinies activados. Esto está para todo el mundo. ¿Qué ocurre si compras un ticket? Pues con el ticket tenemos lo siguiente. Lo primero, la investigación especial de Seimin. Esta investigación especial se libera el día 4, el día 5, el domingo habrá otra y tal. Pero la de Seimin es exclusiva de ticket. Se puede acabar cuando queráis. Yo recomiendo que la hagáis ahora. Tiene 3 modalidades y 3 dificultades. Os la traeré en un vídeo aparte porque es larga. No la investigación en sí, sino todas las modalidades y dificultades. Realmente luego hacerla tampoco cuesta tanto. 5 fotos, como digo, de Snapshot, a diferencia de una si no tenemos ticket con Pikachu. Nos darán, creo que en la investigación especial, una camiseta de Seimin gratuita, ¿vale? Como recompensa. Habrá sticker exclusivo si tienes ticket que nos darán las pokeparadas. Cada hora tendremos también, solo con ticket, un desafío por horario. Es decir, tendremos que hacer X desafío mundial y si lo conseguimos nos dan un bonus, ¿vale? Cada hora va cambiando y además, si ya sabéis, si completamos 20 desafíos, tendremos un ultra bonus en la semana de la aventura de los fósiles. Pero bueno, de momento quedaros con que cada hora en la pestaña de hoy veréis un desafío y al completarlo un bonus de recompensa cada hora, ¿vale? Tenemos sí, con ticket 9 pases presenciales. No son acumulables, es decir, iremos a un fotodisco, giramos, nos dan un pase, lo gastamos y a otro gimnasio. Y así hasta 9. 10 si acumulasteis el de ayer, ¿vale? Luego tendremos un desafío de colección por cada hábitat. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el desafío lo dejo por aquí. Si tenéis ticket os saldrán 4 desafíos. Que por cierto, cada desafío se sumará a las medallas de desafíos de vuestro perfil. Entonces, el desafío de ciudad os va a pedir a Burmia, Grimera Lola, Peido, Gocita, Magnamite, Travis, Litten, Hitmonchan, Baltoy. Cuando los consigáis, os dará como recompensa un incienso, 2022 de Pueblo Estelar y Wizzing de Galar por habilidad Shiny, ¿vale? Esto en el desafío de ciudad. Intentad cuando estéis en esas horas que podréis ver en la pestaña de hoy completar este desafío. Recordad que en el sábado tendréis 2 horas de cada hábitat. Los desafíos tienen hora de acabar, no como la investigación, así que completarlos. En llanura tendréis que capturar a Litten, a Selmet, Larvitar, Numel, Patra, Girafali, Dribble, Trapich y Buizel. Y esto os dará otro incienso 2022 de polvo estelar y a Axiu como recompensa probabilidad Shiny. En selva tendréis que capturar a Torwin, a Rumis, Venipaid, Shidut, Carrablas, Mudkip, Rowlet, Slakoth y Chinchar. Y os dará como recompensa 2022 de polvo estelar, incienso y encuentro con Pancha. Este no está Shiny. Y en Tundra tenéis que capturar a Suina, Meditae, Piplur, Omanai, Kachu, Wailmer, Seal, propio Wingull. Y esto os dará 2022 de polvo estelar, otro incienso más. Y Darumaka, Galar, con probabilidad de Shiny. Estos son los desafíos, los 4 desafíos con ticket que puedes conseguir. Además, en cada hora, por cierto, saldrá como un confeti diferente. Es curioso. Tendremos un own Shinies. Sobre todo vendrán de incienso si tenemos ticket, ¿vale? Por supuesto, con ticket más probabilidad, tanto sábado como domingo, de obtener shinies. Tendremos los regionales Torkoal y Tropius, que saldrán en sus hábitats correspondientes de incienso. Y también de incienso, esto todo si tienes ticket, podrás ver más frecuentemente a Wezing, Asiu, Panchan, Darumaka y Main Galar. También tenéis nuevos packs en la tienda, el pack completo por 4.000 pokemonedas. Muchos élites, Radar Rocket parece más enfocado al segundo día del Go Fest, pero bueno, 4.000 pokemonedas las tenéis ahí. El pack especial que trae pues 2 pases premium, o suerte, trozo de estrella, 180 pokemonedas, baratillo, no sé si renta. El pack de entrenamiento no está mal, te da espacio, un espacio de objetos y otro de Pokémon, más 30 Pokéball y 5 huevos suerte por 550 pokemonedas. El ahorro es
más o menos llevadero. Y aparte de estas cajas, también tendríamos dos más, que sería el pack Incursión, con 3 pases remotos, 10 pociones máximas y 5 revivir, 425 pokémonedas, no recurrente excesivamente. Y el pack Captura, que serían, bueno, 6 frambudoradas, 10 Ultra Ball, 10 vallas piña, 30 Ultra Ball por 350 pokémonedas. Esta sí que no le veo ninguna lógica, pero bueno, tenéis 5 cajas ahí por si alguna os llama o os parece interesante. Y básicamente en esto se basa el día 4 de junio. No hay más diferencias entre con ticket, sin ticket, lo que podéis hacer con uno, con lo que podéis hacer con otro. El domingo cambia sustancialmente porque, entre otras cosas, no habrá spam por horas. Tendremos un Pokémon nuevo que será el Ultra Ente en Raid y probablemente algo más, pero esto es para el día 4 de junio. En otro vídeo y en redes os traeré la investigación especial porque es que es larguísima, perdonad, pero es imposible de sacar, nadie la tiene todavía. Y no sé si va a estar para 4, 5 de la mañana, 8 de la mañana. Cuando pueda os la traigo. Nada más, poco más me queda que añadir. La raid, Axio, también comentaros un poquito por encima, que al principio cuesta mucho verlo. La raid más o menos se spamean cada 25 minutos, o sea que van bastante rápidas. Así que si no veis Axio al principio, esperar, porque seguramente después comience a salir más. O algún otro Pokémon que estéis buscando de raid igual. Así que nada, yo con esto de momento me despido, a falta de una investigación especial. Esto es lo que hay el día 4 de junio. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoia Gamer. Un saludo.